Esto pasó en Radio Noticias. Es una noticia en desarrollo, pero que ha de alguna manera generado una alerta, no solamente en Dolores, sino también en toda la zona. Estamos diciendo que es una noticia en desarrollo, por supuesto, seguramente va a dar que hablar. Y tiene que ver, estamos escuchando mucho este tipo de estafas piramidales, ¿no?, que se están dando en todos lados, en todo el país, en todo el mundo también. Y hay una, principalmente, que ha afectado. Tenemos el registro de Dolores, pero también sabemos, y recién me llegaba un mensaje de gente, por ejemplo, del Partido de la Costa. Es una estafa que se utiliza o que se realiza a través de una aplicación china, ¿no? ¿Cómo es la metodología? A través de esta aplicación uno ingresa y se ofrecen productos, ¿no? Distintos tipos de productos, la mayoría electrodomésticos. La aplicación, para tener en cuenta y bueno, y no caer en esta estafa, dicen que ya está caída ahora, ¿no? Pero por las dudas, es WFJ. Es una aplicación china donde uno se registra, pone todos sus datos. Sabemos que eso es peligrosísimo si no tiene las condiciones de seguridad dadas la aplicación. Se ofrecen productos de distintos valores, desde, no sé, 3.000 pesos a, desde vehículos hasta, por ejemplo, un secador de pelo, ¿no? Uno que hace como que compra ese producto, como que presta el dinero para que se compre ese producto, y a las pocas horas recibe no solamente la devolución del dinero que prestó, sino también intereses, que son muchos. Eso más o menos, de manera simplificada, la explicación de cómo funciona esta estafa piramidal, que en Dolores afectó a más de 200 personas. Ya tenemos el registro, ¿no? Muchos de ellos, desde suman desde 30.000 pesos a más de 1.000.000 de pesos, han sido estafados, por, claro, porque claramente al principio uno empezaba con poco dinero, entonces se le devolvía ese dinero y un poquito más. Una vez que la persona ya se estaba entusiasmando, generando confianza en la aplicación, invertía, por supuesto, más dinero. Hay gente hasta que ha sacado préstamos, ¿no?, para poder invertir esa plata en esta aplicación, que le daba unos intereses altísimos en poco tiempo. Recién se comunicaba una persona, por ejemplo, de San Clemente. Nadie quiere hablar públicamente ni dar su nombre, por supuesto, porque se sienten muy vulnerados ante esta situación. Pero que su hijo policía había ingresado 350.000 pesos a la aplicación y, por supuesto, los perdió. Pero no queda ahí la estafa, porque ¿qué pasaba? Si uno, como ocurre, y lo hemos reiterado un montón de veces en este tipo de metodología, si suma más gente, cada persona, para que participen de esta aplicación, claramente los intereses son mayores. Entonces mucha gente, de alguna manera, insistió a familiares, a amigos, a conocidos, a vecinos, para que ingresen a esta aplicación, que en principio daba intereses, como les decía, muy redituables, ¿no? Claramente uno ya entiende que hay que darse cuenta de este tipo de situaciones, que no hay la varita mágica para que uno pueda ingresar dinero y gane tanto o mucho más de manera tan sencilla y tan fácil. Funcionó en las primeras semanas, estaba funcionando específicamente esta aplicación, reiteramos, WFJ, pero en las últimas horas se cayó y, como se dice comúnmente, dejó el tendal. Más de 200 dolorenses entonces estafados. Tenemos algunos testimonios, por ejemplo, del Partido de la Costa, y también seguramente esto ha pasado en otros lugares de la región, con cifras millonarias, ¿no? Hay un dato que surge también, esto es muy reciente, ¿no?, como les dije al principio, muy en desarrollo, pero, por ejemplo, hay un campeonato de fútbol en Dolores, que es la, por supuesto, está el campeonato oficial, y hay la Liga Independiente de Fútbol, se llama, que genera mucha convocatoria, que, por ejemplo, son equipos que no están de los clubes que participan en Primera División, pero son clubes, son equipos que representan a diferentes negocios, comercios de la ciudad. ¿Quién auspició el último campeonato de la Liga Independiente de Fútbol de Dolores? Esta aplicación, WFJ. Uno puede ver, si ingresa a la página de Facebook, por ejemplo, de la Liga Dolores de Fútbol, de la Liga Independiente de Fútbol, los banners, como ocurre cuando vemos cualquier otro torneo o evento auspiciado por alguna empresa, los banners donde cada equipo, cada jugador posaba y se publicaba una foto. Claramente eso generaba confianza en la comunidad, se auspicia la Liga, que es un evento muy conocido en la ciudad. Claramente hay que ver ahora cómo llegó esta aplicación a auspiciar
a la liga, quiénes fueron los intermediarios, ¿no? Esta empresa seguramente ya desapareció, pero no dudamos de que seguramente en poco tiempo aparecerá algo similar con otro nombre, como decimos siempre, a tener cuidado y como vos dijiste, ¿no? Cuando obviamente lo redituable es tanto, claramente algo atrás hay, y si no te tocó ser engañado a vos, bueno, tampoco difundir ni promover que nadie se mete en ese tipo de cosas, porque claramente en algún momento se corta y eso genera la estafa. En muchos casos, como les decía, pidieron préstamos y en otros casos son los ahorros de toda la vida. Un señor planteaba que habían justo vendido su auto y hasta que consiguieran otro para comprar habían puesto la plata ahí, por supuesto perdieron el auto, perdieron la plata, ¿no? Somos Radio Noticias.